Hola, ¿qué tal amigos? En este video instructivo les voy a mostrar cómo poner y quitar paso de gasolina en un motor dos tiempos. Una vez aflojada la tapa del carburador, retiramos la cortina. Damos presión al resorte y retiramos el cable de la válvula de aceleración, más conocida como cortina. Retiramos el pin y quitamos la aguja. La aguja tiene 5 guías. Si el pasador está en la mitad, es el consumo de combustible recomendado por el fabricante. Si bajamos el pasador una escala, aumenta el consumo. Y si lo bajamos a la última escala, aumentaría dos veces el paso de gasolina. Para las guías de arriba, serían lo contrario. Si subimos el pasador, estamos mermando paso de gasolina. ¿Cómo funciona este sistema? Cuando ponemos el pasador en las guías de abajo, la aguja sube más, pasando más gasolina por el boquerel. Y cuando lo ponemos en las guías de arriba, la aguja sube menos, interrumpiendo el paso de gasolina. Colocamos la aguja y la ajustamos con la mariposa que va en la cortina. Recuerden, dentro del cuerpo del carburador va una guía por donde debe pasar la cortina. Colocamos la tapa, el resorte y por último la cortina. Por esta parte debe ir la guía del cuerpo del carburador. Un saludo a los suscriptores y gracias por el apoyo compartiendo sus videos. Y los que no se han suscrito, los invito para que lo hagan para que estén al tanto de mucho más contenido.